acerca de cuál es el trabajo del estadístico hoy en día en el voleibol mundial. ¿Por qué es tan importante al punto en el que ya me parece que todos los equipos mundiales menos Cuba usan un estadístico en su equipo? No, mira, lo que pasa es que la estadística llegó ahora mismo a ser un elemento fundamental del juego. Cuando el equipo no tiene un estadístico, para hablártelo de mejor forma, tiene muchas cosas vagas para estar con un contrario, para jugar contra un contrario. Entonces la estadística se volvió un factor fundamental, pues yo recuerdo. Yo posteé en mi Facebook una información de hace 20 años atrás, donde nunca pensé que la estadística llegaría a ser tan importante como hoy en día, ¿no? Hace 15 años atrás, 20 años atrás, nunca se pensó que el entrenador, que es la persona que tiene las decisiones finales, iba a poder obtener elementos tecnológicos tan sofisticados para tomar las decisiones. Y a veces los entrenadores pues le miran la cara a estadísticos y numéricamente porque los números no fallan. Y numéricamente pues toman decisiones que se permiten que el juego pueda ir dando elementos que te permitan tener un camino seguro en el transcurrir de una competencia. Es una frase muy dicha últimamente por entrenadores que si entras a un partido sin tener la estadística previa de un equipo, ya lo perdiste. Sí, fíjate que ahora mismo la estadística ha tomado un factor muy importante, un baluarte que quizás puede ser o puede tener dentro de un cuerpo técnico la característica de la confianza con que puedes ir contra el rival. Cuando tú haces una reunión técnica, tú lo primero, aparte de la estadística, aparte del briefing que tienes con las jugadoras. Tú lo primero que tú estás buscando es que las jugadoras puedan tener esa confianza de ver lo que hace el equipo contrario. Eso te permite actuar de una manera muy diferente a la hora de contrarrestar las habilidades del contrario. Entonces, más que números, más que información, más que video, más que muchas otras cosas, lo que generar esa característica de confianza en por lo menos saber qué hace el equipo contrario y cómo. Porque también dar mucha información dentro del partido quizás no tiene esa característica fundamental. ¿Me entiendes? Hay jugadoras que no se graban todo lo que tú dices en el juego. Hay jugadoras que no juegan directamente numéricamente. Pero hay jugadoras que sí. Hay jugadoras que toman la información del video, la información de la reunión técnica para desarrollar su juego. Y esas son características que el jugador también ha adoptado de la estadística. Y pues, han llegado para quedarse. Y creo que lo que va a avanzar numéricamente la estadística va a dar mucho más en el transcurrir de los años. El voleibol está en pañales estadísticamente. El sistema del nivel de software, de hardware en pañales. Los invito a ver los sistemas que usa Major League Baseball, FIFA, que usa la NFL, el golf, el tenis. Son impresionantes. O sea, nosotros estamos impresionados porque ahora mismo tenemos el ojo de halcón en el voleibol. En el tenis eso tiene 15 años. Existe hace mucho tiempo, sí. Entonces nosotros, ¡wow! Tenemos ojo de halcón, ¿no? Pero hay deportes que tienen eso hace 15 años, 20 años. Lo que pasa es que, bueno, hay una diferencia del nivel deportivo que tiene nuestro deporte, el alcance económico que tiene y el alcance económico que tienen algunas disciplinas a nivel mundial. Pero ahora mismo, por lo menos yo le puedo decir con seguridad que un equipo de fútbol, cada jugador tiene en elementos tecnológicos superior a 50 mil dólares. Cada jugador los uniformes, no crean que los uniformes que usan
los futbolistas con uniforme que los hace cualquier empresa, pero no nombrar alguna. No, estos fueron medidos, ajustados, el zapato que usó un jugador, el tenis que usó un jugador para jugar, un zapato aerodinámicamente estudiado, exclusivamente para ese jugador. Todavía en el voleibol no llegamos a eso, y eso es estadístico. ¿Me entiendes? Entonces son muchos factores, muchísimos factores, que nos falta aún por mejorar. Por lo menos yo le voy a dar un ejemplo del cual siempre hablo, que por lo menos la zapatilla de Cristiano Ronaldo, la zapatilla de Cristiano Ronaldo, tiene durabilidad para 5 partidos. En el 5º juego, a Cristiano ya cambia de zapatilla. Los zapatos, los tenis para jugar voleibol se gastan cuando la suela se rompe. Cuando ya el zapato está completamente, ya no da para más. Ahí tú cambias el tenis, cuando te resbala. Entonces, calcula un jugador de alto nivel que pudiésemos compararlo con Betania de la Cruz. O pudiese comparar, podemos compararlo con Ángela Leiva. O podemos compararlo con Sheila, con Cocheleva. Con cualquier jugador, con Larson, y estoy súper seguro de que ninguna de esas jugadoras cambian de tenis. No, esas son golpes. Entonces hay una diferencia abismal, hay una diferencia muy abismal en eso. Ese es un golpe, por ejemplo, a algunos clubes que yo conozco que todas las temporadas luchan para tener un nuevo par de zapatillas para sus jugadoras, por temporada. Un par de zapatillas. Entonces todo eso es estadística, ¿me entiendes? Lo que pasa es que, claro, lo que vemos, lo que está palpable en la cancha, es esa persona detrás de la computadora, analizando datos, ingresando códigos y todo eso, pero no. O sea, las estadísticas ahora mismo, y tenemos que ir cambiando el nombre, porque el voleibol tiene que ir a algo llamado cibermetría. Es ahí donde tenemos que llegar. ¿Bien? La cibermetría es la ciencia del estudio del deporte de una manera superior. ¿Bien? Entonces, es allí donde el voleibol tiene que llegar. Va a costar. Los equipos europeos están en camino a eso. Pero ahora, por lo menos ahora mismo, casi todos los equipos en el mundo están utilizando dispositivos de saltabilidad. Ya hay dispositivos de saltabilidad increíbles. Entonces, todo eso es estadística. Un preparador físico que no conoce de números y que no conoce del desarrollo estadístico de una jugadora, no entiende su progreso físico. ¿Y quién es el que tiene los números y la capacidad numérica de juego? Es el estadístico. Entonces, todo eso está englobando y, bueno, vamos por buen camino, que es lo importante. Javi, también se está trabajando con realidad virtual, ¿no? Porque vi hace unos días un post del preparador físico de Baquismán, César Hernández, donde les ponían a las jugadoras una especie de lentes, algo muy chévere. Cuando la gente le comentaba, porque en realidad él solamente posteó las fotos, decían, no, es un elemento de realidad virtual para ayudarlas a mejorar ciertos fundamentos. Entonces, eso de verdad es un gran avance en el voleibol, es increíble. Sí, pero son avances que están llegando aquí al voleibol. Ya esto lo hizo el béisbol, el fútbol, el básquet, hace mucho tiempo. No son elementos nuevos en el deporte, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos te coloco un ejemplo. La realidad virtual no es nueva. ¿Hace cuánto tiempo existen los dispositivos de realidad virtual? Hace 5 años. Muchísimo tiempo, ¿me entiendes? Sí. 5 o 10 años más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le permites a un jugador instrumentación de realidad virtual, automáticamente estás poniendo a utilizar el cerebro, porque a pesar de que el deporte lleva un nivel de necesidad mental muy alto, el nivel mecánico está por encima del 50%. Por encima del 50%, porque por lo menos el voleibol tiene una capacidad mecánica muy importante. Se enseña repitiendo. Repite, repite, repite. ¿Y para qué repite? Para generar una cantidad y un elemento mecánico que pueda salir con facilidad al momento de ser ejecutado.
Entonces, la realidad virtual te ayuda para muchas cosas. Ahora mismo se toca también el elemento de que el jugador ejecuta la acción y se corrige en una tabla, en su propio entrenamiento, al instante. Elementos tecnológicos que te van a permitir hacer más rápida la corrección. No esperar al juego para ver si sucede, cuando lo puedes corregir en el entrenamiento si tienes los elementos tecnológicos para hacerlo. Miren, si nos ponemos a hablar de estadística y elementos tecnológicos que van a aportar para el deporte, no hablaríamos nunca de números. Y es el que he hecho. Porque los números saldrían solos. Porque el avance tecnológico lo que le está quitando es el margen de error humano a las estadísticas. Hace poco yo leía hablemos de un deporte que todos lo van a poder entender en Perú. Hablemos del fútbol y el complemento VAR. Y la FIFA aún quiere mejorar aún más que el VAR. Quieren invertir, estaba leyendo hace días, quieren invertir 100 millones de dólares en el VAR en los próximos 10 años para mejorar el VAR. O sea, y el, ahí podemos decir que el VAR llegó prácticamente al extremo hoy. Pero ustedes han visto cómo es la sala de video del VAR. Sí. Es como un cuarto. Sí, es un cuarto lleno de computadoras. ¿Y ustedes se han dado cuenta? ¿Y ustedes se han dado cuenta cuánto a veces se juegan 10 partidos al día? Quiere decir que hay 10 salas como esta en el mundo. Claro. Parecen las primeras computadoras, ¿no? Las que eran, que entrabas a una habitación llena de pantallas y luces y una cosa así. Es impresionante, es un estudio de televisión. Entonces, ¿para qué son esos productos tecnológicos? Es para disminuir el error humano. O sea, y tenemos que estar claros que eso es parte de la estadística. Un día llegó una persona a la FIFA y le dijo: mi hermano, el error arbitral está por encima del 50%. Tenemos que aplicar la tecnología para tratar de disminuirlo. No tenemos otra opción. El esport. ¿Por qué necesitamos el challenge? Porque los jugadores están por encima del nivel visual de los jueces y árbitros. O sea, un ataque por posición 6 que cae encima de la línea es imposible por ver por un árbitro. Entonces, a pesar de que hay dos árbitros para una sola jugada, el humano ya no está teniendo la capacidad. ¿Por qué? Porque el jugador tiene más elementos tecnológicos y de estudio que el árbitro. Claro. Increíble. Mira, es muy interesante cuando tú nos hablas acerca de lo que es estadística, nos dices conclusiones, nos dices los árbitros están llegando a un nivel en el que cometen más errores de los que pueden solucionar, y no es por su culpa. Es por un tema de que el balón ya va muy rápido. Hay jugadores que pegan a 130 kilómetros por hora y detectar un roce a esa altura es esto. Pero todo eso nace originalmente de un número. Acá yo creo que todavía nos hemos quedado un poco en la idea de que las estadísticas son números. No sabemos interpretarlas. O sea, un árbitro comete 50% de errores en el partido, pero no lo interpretamos como, a ver, ¿qué necesita el árbitro para mejorar? David, te fuiste un segundo. Fíjate, Tony. ¿Me escuchas? Sí. ¿Volvió? Sí. Ok, fíjate, mira. Yo hago una comparación bastante elemental. El árbitro y el jugador son personas completamente distintas. Bien. ¿Cuánto tiempo practica un atleta para ir al juego? ¿Y cuánto tiempo practica un árbitro para ir al juego? ¿Quién necesita más ayuda para que el juego se desarrolle de manera eficaz? El árbitro. Indudablemente.
Claro, además que... El árbitro es el que tiene que tener mayores elementos tecnológicos para que el juego se desarrolle con suma perfección. Entonces, el atleta cuenta con la información para persuadir al contrario. Y el árbitro tiene que tener las capacidades tecnológicas, físicas, mentales, visuales y todas las habidas y por haber para tratar de llevar en paz los estudios del equipo 1 y los estudios del equipo 2. O sea, es un problema, necesita la tecnología obligatoriamente. Cuando un árbitro se equivoca rápidamente, si es de rotación, los software de tecnológico de Pini o en la Poli, PlayStation o cualquiera, te lo dice, epa, está sacando el jugador que no corresponde. O la planilla electrónica, o la tablet que usa el árbitro. Pero ¿cuántas situaciones se presentaron antes de tener la playa electrónica con errores de rotación que nunca se pudo corregir en mejor? Muchísimas. Sí, han sido muchos, sí. Ve, entonces, lo importante es que la tecnología permita disminuir errores mientras el deporte tecnológicamente avance mucho más. Su nivel va a ser mejor. Eso es una lógica. Y los equipos se van a ver en la obligatoriedad de invertir tecnológicamente para tener un mejor nivel. Y miren, y eso es una lógica que no vamos a poder nunca cambiar. La tecnología no es un momento, la tecnología vino para quedarse y para avanzar. Nunca va para atrás. La tecnología adelante. Y bueno, y el voleibol es un deporte que tecnológicamente no tiene 5 años de haber pasado a la era digital. Muy poco tiempo. Hasta hace poco tiempo, la planilla era manual. Sí. Entonces, todo ha cambiado. Y la era digital va a permitir que el juego se desarrolle mucho mejor. Bueno, los invito que vean cuáles son los elementos digitales de la NFL, del béisbol y del fútbol, de esos tres deportes, para que tengan una pequeña imagen de lo que se está utilizando en el mundo ahora mismo con respecto a la estadística, la calibrometría, el estudio, que son muchísimos, muchísimos. Por lo menos yo le digo, para ya pasar a otro tema, los equipos de fútbol tienen sensores con GPS, donde les da franja de saber a dónde son las zonas que más cubre un jugador, la distancia, sí, velocidad que recorre de un punto A, de un punto B, a dónde se concentra más la pelota, cuántos toques hace este equipo para hacer un gol, quién es el jugador que pasa del centro campo a una cosa impresionante. Dice, Dios mío, y nosotros llevamos saque, recepción, bloqueo, defensa, y nos parece una cosa increíble. Estos tipos analizan un mundo en el juego que, ojo, dura prácticamente 2 partidos de voleibol. Claro. 2 partidos de 3-0, ¿ya?, es lo que dura un partido de fútbol. Es lo que dura un partido de fútbol. Entonces tú dices, wow, es el quinto play de información. Y eso es estadística. O por lo menos eso es estadística ahora. Y por eso que equipo que no se meta la palabra tecnología en la cabeza, equipo que poco a poco el mismo deporte lo va a ir sacando. Lo va a ir sacando. Porque antes podía aparecer una Mireya Luis, una Yudelka, podía aparecer... Y ahora mismo yo soy un amante del estudio. A mí me encanta mucho estudiar. Y yo estoy seguro, 1000% seguro, que si Mireya fuese de este siglo, fuese 10 veces mejor jugadora que anteriormente. Mejor jugadora. Sí. 10 veces mejor. Wow. 10. Si Virna fuese de este siglo.
Fuese 10 veces menos. Eso es fuerte de decir de una de las jugadoras que ya es considerada por muchos como la jugadora más importante de todos los tiempos. Bueno, yo te puedo decir que en este siglo, con la tecnología, por lo menos estoy 1000% seguro que no la fuesen operado de las rodillas con 16 años. Claro. Sí, eso es totalmente cierto. Ahora hay un mayor cuidado, hay un mayor conocimiento sobre el daño y los tipos de entrenamiento que hay que darles a las jugadoras para que puedan prolongar más su carrera. Con decirte, ahora mismo hay sensores de saltabilidad. Aunque a Mireia se le fuese explotado por lo que saltaba, ¿verdad? Sí. Claro. Cierto. Pero fuésemos tenido un control, un registro de cuántas veces saltaba Mireia. ¿Ustedes se imaginan? ¿Eh? ¿Ustedes se imaginan un negrao en este siglo? Sí. Diva tocó la tecnología. Tocó y fue espectacular. Y la tocó, la rasgó. Y fue espectacular. Imagínense cómo serían esos jugadores en este siglo. Por eso es que yo digo y lo mantengo, los jugadores de hoy en día son robots. Son unos robots, y como son robots hay que meterle información. Porque los robots son seres humanos, sí, pero hay que llenarlo de información. Porque el deporte ya dejó de ser un hobby o una ciencia. Uh-huh. Es una ciencia aplicable para todos. Sí. David, ¿eso hace que tal vez la jugadora tenga que pensar más o menos en un partido? Porque antes, digamos, la jugadora lo hacía más que nada por intuición, ¿no? Se paraba en el campo de acuerdo a cómo intuía que iba a venir el ataque. Pero ahora la jugadora tácticamente sabe dónde se tiene que parar cuando va a pegar tal jugadora de acuerdo a cómo le vino la bola. Entonces, eso la hace, como bien dices, sí, es un buen término, un robot. Pero la obliga a pensar más en el campo o está más computarizada a hacer algo. Lo que se quiere es disminuir el error, ¿me entiendes? Entonces los robots no tienen errores porque son una máquina, a pesar de ser por los humanos, es una máquina que no debería tener errores. Entonces tú al atleta, tú tienes que dar los elementos necesarios para que no cometa errores. La bola de la jugadora número 6 ataca diagonal y la pelota va a caer aquí. Párate aquí y ahí la vas a tocar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene el elemento mental. No tenemos a una máquina para meterla aquí o aquí y con el programa cargar jugadora número 6 y cerebro de la jugadora mía número 4. Bien, aún eso no lo tenemos. Pero tú puedes abrirle el compendio del juego a una jugadora y le puedes ayudar a disminuir el error. Que por cada punto que tú disminuyas dentro del factor de error, es un punto más que juegas. Así lo pierdas, pero lo juegas. ¿Entiendes? Entonces, el juego es una oportunidad de ganar. Entonces, hay jugadoras que te cumplen con esos elementos y jugadoras que no te lo cumplen. Entonces, la jugadora que te cumple es el punto del juego. Una jugadora que pasa el tiempo porque está todo lo contrario. Hay jugadoras muy buenas, pero no les gusta la parte táctica. Jugar como está. Claro. Bien. Entonces, esas jugadoras tienen un término de vida y jugadoras que les gusta jugar según un sistema táctico avanzado, comprendido y colectivo, tienen otro tiempo de vida. Y yo supongo que una vez que tú haces la estadística de, por ejemplo, tal jugadora, la jugadora número 4 del equipo contrario, cuando tiene dos bloqueos, va a pegar una diagonal corta. Entonces, tú en el entrenamiento haces que esa jugadora defienda diagonales cortas con doble bloqueo 20 veces, para que una vez que entre a la cancha ya entre mentalizada que esa es la posición que tiene que tomar. Claro, porque mira, fíjate, o sea,
aparte de las repeticiones en el entrenamiento, que las repeticiones en el entrenamiento tienen un factor muy importante, porque lo que tú no entrenas, no lo puedes jugar. Olvídate que eso sí es de los tiempos de William Morgan. Si tú no entrenas algo, no intentes hacerlo en el juego. Es igual, si tú no estudias para una prueba, no intentes que ese día tu cerebro haga lo que tú no estudias, porque no lo va a hacer. Eso sí puede, si es la suerte, lo que nosotros intentamos es disminuir el factor suerte y aumentar el factor. Fíjate, ve. Disminuir el factor suerte. Oye, qué suerte, estaba parada por donde pasó la bola. Escucha cómo se escucha. Ah, decir así, estaba parada en el lugar correcto donde la pelota iba a caer. Son dos acciones en el mismo lugar, pero con contexto totalmente distinto. Y esto, sinceramente, son provocadas por el estudio. Por lo que dice Tony, para ti hay 20 veces, 20 veces como ataca aquella jugadora. Y por lo menos, no sé, les gusta el boxeo. ¿Han visto una pelea de boxeo? Sí. ¿Ah? Sí. Yo he visto. Ustedes han escuchado lo que se llama sparring. No la verdad. Sparring, ¿saben lo que hago? Que es sparring. Sí. Los boxeadores de gran nivel buscan boxeadores que peleen muy parecido a su contrincante para que lo entrenen. Y eso es golpe parejo, golpe, para que le pegue tan parecido al jugador que van a tener. Y ven muchos videos y los sparring, y dan. Entonces, el entrenador era un sparring, ¿verdad? Que golpeaba a esa posición 50 veces. Solo que ahora utiliza un elemento tecnológico, llamada computadora, llamada sala de video, y entonces se lleva la introducción del entrenamiento, la une con los factores numéricos. Y ahí vamos directamente a la estadística, y la estadística es lo que te va a decir fríamente, pero los números son fríos, no permiten ningún tipo de engaño. Si usted hizo 4, son 4, si usted hizo 1, son 1, si usted hizo 0, es 0, entonces automáticamente los números van a permitir eso. Pero es obligatoriamente tener en cuenta que para poder llegar a todo eso hay que tener educación tecnológica. Si no tienes educación tecnológica, puedes tener los mejores equipos, pero si tus jugadores no están preparados tecnológicamente y mentalmente a jugar dentro de un computador estudiado, nunca lo van a poder. Bueno, esto es una realidad. David, ¿cuáles han sido, has estado en tantos campeonatos, Tony mencionaba Juegos Olímpicos, Mundiales, pero la cantidad de Grand Prix, Montreux, diversos mundiales de categorías bases también, o sea, es infinita, o sea, creo que no nos alcanzaría el papel para poner todos los campeonatos que debes tener en tu baluarte, ¿no? O sea, la verdad que son demasiados. Pero toda esa experiencia, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los equipos en el mundo, en el voleibol, que mejor trabajan a nivel de estadística? O sea, que mejor complementan su juego con la estadística. Mira, tenemos que tratar algo muy importante. Para jugar mejor hay que estudiar más. Cuando te digo estudiar, no es estudiar el deporte, es estudiar, ir a la escuela, ir a la universidad, tener un nivel de intelectualidad alto, para que tú puedas entender lo que el entrenador te dice. Y por eso los Estados Unidos de América tienen la capacidad de que su deporte universitario sea lo que es. Es porque el deporte universitario crea atletas, correcto, pero crea atletas completos, crea atletas de aquí, atletas de repente, cuando te encuentras con una jugadora americana y tú le preguntas a esa jugadora
¿Por qué hizo todo el partido tal cosa? Es porque la propia jugadora estudió. ¿Me entiendes? La jugadora se preocupa ella porque su nivel de intelectualidad y no estudia, no puede jugar. Porque vienen de un proceso donde el deporte es parte del estudio. A nosotros nos toca mucho más difícil. A nosotros nos toca crear conciencia. Dentro de la conciencia, estar siendo parte de la escuela. Cuando digo la escuela, es de la escuela del desarrollo, del matemática, física, química, lengua, literatura y todo lo demás, que es parte del juego. Que es parte del juego. Hay gente que cree que jugar nada más la pelota. No, no es nada más la pelota. Entonces, cuando tú te consigues una atleta con un nivel de inteligencia por encima del 30%, 40%, es una gloria, ¿me entiendes? Porque a esa jugadora tú le puedes dar cualquier cantidad de información, la desarrolla, la hace analítica y la procesa en productos. ¿Ves? Entonces, como tienes que encuentras también jugadoras que le dan durísimo a la pelota, pero te toca cerrar los ojos cada vez que le dan. Porque puede meter 5 y puede botar 10. Entonces su nivel analítico no le permite saber en qué momento del partido está golpeando la pelota. Y yo podría decirte que Estados Unidos es una de las mejores escuelas para el desarrollo de deportistas. Pero también te puedo decir que Europa es una de las mejores escuelas para el juego táctico. Se pudiese decir que Brasil es la escuela del desarrollo técnico. Y puede decirte que Centroamérica, República Dominicana, Cuba, somos los reyes de la fuerza. Pero por lo menos nosotros en República Dominicana hemos intentado que nuestra fuerza sea una fuerza estudiada. ¿Entiendes? Utilizamos sí. La fisionomía del atleta, pero también queremos personalizarla dentro de un nivel de estudio. Dale fuerza, pero dale con conciencia. Pégale la pelota con la fuerza que tienes acá en la cabeza. ¿Entiendes? Por eso te digo, imagina Mireia Luis hoy diciéndole yo eso. Claro. Entonces serían unos jugadores extraordinarios de este siglo. Entonces no podemos agarrar y desvirtuar que una escuela es mejor que otra. No. No es que una escuela es mejor que otra. Una escuela se dedicó a ver dónde obtenía mejores resultados. Los americanos se dieron cuenta que estudiando generaban más ciudadanos para el país. Los brasileños se dieron cuenta que si tu técnica no está bien, no vas a poder jugar. Los europeos se dieron cuenta que la técnica era un valor importante, pero que estudiar el rival era un valor súper importante. Entonces estudiaron técnica, táctica y estudio. Lo unieron todo y hicieron su escuela. Estuve jugando un equipo europeo, a pesar de que estudie tanto como el americano, no juegue igual que el equipo americano. ¿Me entiendes? Porque leen el partido de manera diferente. El análisis y el desarrollo del juego para ellos es diferente al análisis del juego del desarrollo del juego brasileño o del juego americano. ¿Me entiendes? Y mucho más distinto al juego cubano. ¿Eh? Porque a pesar de que Cuba se ha tecnificado mucho, todos los equipos de Cuba siguen teniendo como de manera más importante la fuerza. Es su escuela. ¿Me entiendes? Uh-huh. Produce jugadores, su fisionomía da para eso. Quizás si ellos no fuesen tenido jugadores con esa fisionomía, con esa fuerza, con esa saltabilidad, quizás ellos se fuesen dedicados a otra cosa. Pero no. Y ojo, ellos parecen que siembran los jugadores. Yo le digo siempre, bueno, yo creo que tienen una hacienda donde lanzan, no sé, a no decir una mala palabra, ustedes lanzan la semilla y salen los jugadores. ¿Qué más? ¿Qué escuela para sacar gente? Y no solamente eso, no, para sacar jugadores. O sea, jugadores de primer nivel. Y es increíble. Pero tuve que jugar a Juan Torena en Italia, que está haciendo jugar un cubano vestido de italiano. Claro. Uh-huh. ¿Con qué? Con más técnica.
pero es un cubano. O sea, su manera de jugar nunca va a ser italiana, no, es cubana su forma de jugar. Lo mismo pasa con Leal en Brasil, por ejemplo, que cuando llegó Leal a Brasil, lo mismo, hubo una desconexión entre lo que Brasil hace y lo que él hace, que es un buen jugador, pero había una desconexión de... Lo que él hace. Perfecto, perfecto. Son muchas las diferencias, muchas las diferencias. Muchas. Y ahí, estadísticamente, tú tienes que unir a ese jugador con este, con esta característica. Y estadísticamente lo vas llevando hasta que lo engrana. ¿Entiendes? Por eso es que un equipo de una liga es bien complicado. ¿Eh? Y complicado. A ver, ya que tocaste ese tema, ¿cómo es entonces que la estadística le ayuda a un club a armar su equipo? O sea, ¿qué es lo primero que ve un club cuando dice, ah, mira, esta jugadora la quiero, y esta jugadora la quiero, y esta jugadora va a ir bien con ella? Mira, yo creo que los equipos, son para construir un equipo, es como un juego de ajedrez, ¿sabes? Uh-huh. Tienes que buscarte a alguien que te haga punto, tienes que buscarte a alguien que sea un peón, tienes que buscarte a alguien que sea un alfil y tienes que buscarte a alguien que sea una reina. Bien. Es importantísimo para crear un equipo de voleibol tener esos elementos. O sea, puedes meter en un equipo a Betania de la Cruz y le vas a poner debajo a Jordan Larson. Son jugadoras que pueden jugar juntas. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, tú no puedes agarrar y hacer contratar a Brenda Castillo y le llevas también a Deginada, que es su segunda jugadora. ¿Me entiendes? Entonces, es un ajedrez. Es un ajedrez. Entonces, tú tienes que agarrar y tener estadísticamente quién hace mejor cada cosa. ¿Y qué contribuye, qué puede contribuir esta jugadora y esta jugadora? Porque si tú tienes todo el dinero, tú lo puedes dar a las 12 mejores. El problema es que los mejores solamente van a jugar 6. Entonces no haces con nada, porque tú tienes que tener peones en el equipo. Jugadoras que entren para hacer un cambio y sean felices solamente. Entonces esos son factores. Esos son factores que van a ir dando en un equipo se desarrolle de mejor manera. Y pues, David, un equipo estudia lo mismo. Escucha. Sí, David, justamente eso de que decías que bueno, que las jugadoras tienen que complementarse entre sí, buscar complementar el equipo. Me hace recordar, y quiero preguntártelo justamente en estos momentos que se me vaya la idea, en el pasado se hablaba mucho de jugadoras universales, ¿no? De jugadoras que eran capaces de hacer todo bien durante todo el partido, cualquier posición. Hoy en la actualidad, bajo esos conceptos de que hoy las jugadoras están más especializadas, que yo creo que se especializan buscando complementar justamente los equipos, ¿se puede hablar en la actualidad de que existan jugadoras universales en el voleibol? Mira, las jugadoras universales, o sea, pueden existir, pero no la vas a ver nunca en el campo de juego. O es central o es receptora, o es líbero o es opuesto, o es levantadora o es X. Pero la única jugadora, bueno, fíjate, es mi criterio, quizás muchos dirán, para mí la única jugadora universal dentro del partido, la única jugadora universal dentro del partido tiene que ser la líbero. Yo siempre, ese es el criterio que a mí nadie me va a quitar, y es el criterio mío, porque la liga necesita saber de táctica, de complementación, de bloqueo, aunque no bloquee, tiene que saber de precisión, así no ataque, tiene que saber de muchos elementos, de las centrales, de las puntas, tiene que saber de todo. Yo puedo agarrar hoy
a la jugadora que ustedes más quieran y que ustedes consideren que tiene los mejores elementos defensivos y ofensivos, y la ponemos a ser líbero y no lo logra. Pero ponemos a la líbero a hacer lo que hace la jugadora ofensiva y atacante y sí lo puede hacer. Es cierto. Sí, es muy cierto. Tienes toda la razón. Lo he visto. Lo he visto en pequeños equipos, en clubes. Sí. Claro. Ejemplo. Niverka Marte, voy a hablar de mi equipo. Niverka Marte es nuestra colocadora. Y a veces Niverka termina con un porcentual de efectividad de levantada de precisión 3.70. Y a veces Brenda se termina con un porcentual de precisión de levantada 2.5. Y Brenda no es colocadora, sobre todo que Brenda es jugadora y también es defensiva y contribuye al factor ofensivo en un se pierde de vista de lo que del poder del que da dentro del partido. Entonces, ¿quién es más universal? ¿La que puede jugar central y puede jugar otro? ¿O la libero que a pesar de que no saca, a pesar de que no bloquea, a pesar de que no ataca, tiene que tener esos tres complementos para poderlo hacer? No saca, pero tiene que conocer cómo saca. No bloquea, pero tiene que saber en qué dirección ataca el contrario. Y no ataca, pero tiene que tener la capacidad de poder ayudar a su compañera para decirle si hay dos, si hay tres, si la línea está abierta y la línea está cerrada. Entonces yo creo que la jugadora más universal de la actualidad es el líbero. Jimmy, eso se puede deber, digamos, a que es probable que esa jugadora que hoy es líbero, en sus años iniciales al voleibol, ella haya recorrido más posiciones, porque digamos, la central de un equipo por ahí toda su vida fue central, o fue central y luego fue armadora, o fue punta y luego pasó a puesta. Pero la líbero, a ver, cuando una jugadora inicia, muy pocas son las que dicen, mi sueño es ser la mejor líbero, porque creo que todas quieren hacer los puntos. Y de ahí uno se va encontrando con ciertas barreras que terminan un poco derrumbando ese sueño de ser una súper atacante y convirtiéndola en una súper líbero. ¿Puede ser un poco por eso que tal vez la líbero es una jugadora mucho más universal? Lo que pasa es que, mira, el líbero, el primer perjuicio es este, que no hace problema. ¿Se entiende? Entonces tú te tienes que preparar a que tú vas a recibir todo lo que venga del otro lado. Si se equivoca el bloqueo, te puede golpear. Si el equipo es flojo, quizá nunca te van a atacar. Van a buscar atacarle a los compañeros porque tú eres la mejor receptora, no te van a atacar. Si el bloqueo es bueno, no vas a atacar la pelota porque siempre el bloqueo del equipo contrario va a bloquear. ¿Me entiendes? Entonces, es un perjuicio. Pero cuando toca jugar, y toca hacer todas las características de un líder que tiene que hacer, entonces tú te preguntas, yo estoy preparado para eso. En conversaciones con Brenda, yo por lo menos, yo voy a decir una cosa, espero decir, contárselas a mis nietos, que yo tuve la oportunidad de ser el scout de la jugadora más completa a nivel de estudio que he conocido en mi vida, que se llama Brenda Castillo. O sea, Brenda parece, yo siempre le digo, Brenda, y es que tú sabes que la pelota, ¿a dónde viene la pelota antes de tú parar? ¿Qué capacidad tiene Brenda de saber a dónde va la pelota? Y eso es algo innato, ¿no? Porque no, como te digo, no fue que le metí un chip en la cabeza, o que el profesor Marco le metió un chip en la cabeza para decirle, no, Brenda, vas por aquí porque a mí le estaba pasando por aquí. No, Brenda juega por un carril de ella. Y es un reloj suizo. Sabe jugar tanto que es fácil identificar cuando está jugando mal. Eso es increíble. Eso no pasa en todas las jugadoras. ¿Sabe lo complicado que es determinar que una jugadora jugó mal sin ver los números?
Brenda juega tan bien que es fácil identificar visualmente cuando está jugando mal. Entonces, cada uno de esos elementos te llevan a decir que ser libre no es fácil. Y que es una posición que la gente la deja de último. ¿Por qué la deja de último? Antes había un perjuicio, que no, yo me voy a retirar de libre. No, eso se acabó. Ya no. Ya, ahora me estoy atacante, pero no te puedo retirar de libre. No, yo he visto jugadores que han tratado, ¿eh? Y realmente no han podido. No logran, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Fíjate, Murilo intentó hacerlo y no pudo. Claro. No pudo. Intentó, le dio para ver si podía. No pudo. Entonces, es bien complicado. O sea, si eso fuese así, yo estoy muy seguro que Resende fuese buscado a una libre en Brasil, buscaba a Camila en Estados Unidos, a la colombiana. Y prefirió buscar una libero que no sacrificar una de esas jugadoras de posición. Prefirió buscar una libero. Buscó pues una excelente libero. Está para mí entre las tres mejores liberos que tenemos ahora en el circuito. Claro. Javik, un poco para pasar a lo que hace el estadístico dentro de la cancha de juego. Si bien el voleibol, como tú mencionas, tecnológicamente todavía no ha llegado a los avances que ha llegado el fútbol o el fútbol americano, ¿qué es lo que evalúa el estadístico en este momento cuando está en la cancha? Evaluamos lo que ustedes ven, lo que el público ve, lo que el público aplaude, lo que el público disfruta, lo que el árbitro dictamina, lo que el jugador hace. Eso es lo que evaluamos. Nosotros no somos tampoco, no tenemos un radio y estamos Houston. La nave cruzó, no cruzó. No. Mucha gente piensa que es así. Que piensa, wow, puede ser igualito que en la computadora, KSI, Houston, ya lograron escenas en la espacial. No. Nosotros evaluamos lo que pasa en el juego mediante software, y en esos software agarramos, introducimos códigos, y esos códigos nos dictaminan y nos dan una cantidad de números que nos dan precisiones, sistemas analíticos, sistemas tácticos, sistemas técnicos, que sincronizan el conteo. Y al sincronizar, ¿qué tal es tu destino? Es simple, es cautear la palabra, es cautear todo lo que sucede en el juego, traducirlo a código dentro de un software y automáticamente eso se traduce a unos resultados. Eso es lo que hacemos nosotros. Ustedes también trabajan mucho de acuerdo a lo que pide el entrenador, ¿no es cierto? Porque una cosa es, bueno, la estadística que le va a servir a un periodista, ¿no? Para evaluar un partido, pero otra muy distinta es lo que puede pedir un entrenador para sacar una idea de un juego, el rendimiento de su equipo. En ese sentido, ¿cuáles son las estadísticas que se le brinda a un entrenador? Por ejemplo, si no es una indiscreción, por supuesto, con el profesor Kibieki, ¿qué estadísticas compartes más con él o qué es lo que más te pide? Fíjate, mira, ahí comienza el Houston, ahí comienza el Houston, ahí sí. Entonces, ahí comienza una relación bien bonita entre lo que tú haces y lo que el entrenador desea. ¿Ves? Por lo menos yo me libro del Houston, porque yo, gracias a Dios, trabajo con un entrenador que es una cosa increíble. Marcos, tienes 10 ojos para ver el voleibol, ¿no? ¿Cómo lo hace? No sé. Entonces, las informaciones son precisas, ¿entiendes? Yo hago más trabajo escrito con Pacheco, que es el asistente, y a él le paso toda la información que él desea pasarle a Marco. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos un círculo cerrado
donde la información fluye muy fácil. Ahora, cuando el test termina, yo sí voy a donde está el profesor Kubiek y siempre le entrego una hoja y le doy una o dos cositas mínimas de información. Profesor, me parece que la bola alta tiene tanto porcentaje y la bola media tiene tanto porcentaje. Y le entrego la hoja. De información mínima. En el momento del partido, sí, dame los balances de recepción, dame los balances de ataque, cuántos puntos lleva esta, cuántos puntos lleva la otra. Entonces, claro, ahí es diferente, ahí vamos viendo gráficos, análisis, muchos elementos visuales. No que vemos nada más computadoras, vemos muchos elementos visuales dentro del partido que la computadora no te dice, para el número 6 tú estás, no te dice. Eso lo identificas tú con los ojos. Entonces cada uno de esos elementos que vas analizando y va dentro de tu circuito dando toda esa información. Pero, ¿dónde se trabaja? Se trabaja en el web. Ahí se tiene que preparar los videos, preparar cada uno de los elementos de información importante que puede tiene que tener. Todo eso que es lo que te va a dar, realmente que toda la información que tú ves en el juego sea verídica y que pase en el momento del partido una oportunidad. Esto tienes que tratar de que pase lo más posible. Tratar que lo que tú analizaste en el prejuego suceda en el juego con un alto porcentaje. Eso es fabuloso. Cuando eso pasa, te sientas y deja que el juego transmita que lo que tú viste pasó. Y es interesante como no deja de ser números, porque cuando uno ve la estadística, sobre todo cuando uno ve una hoja de estadísticas, ve números, ve que una jugadora hizo 20 puntos, que una jugadora tuvo 43% de efectividad, etcétera. Pero la idea justamente de esta estadística no es dar números, no es yo quiero saber quién fue la mayor anotadora, sino quiero saber por qué, cómo. Como por ejemplo, digamos, Egonu en Italia. Es una jugadora que te hace, no sé, 30 puntos por partido, pero ella no los hace sola. Es porque tiene todo un sistema detrás de ella que le ayuda a ella a hacer esos 30 puntos por partido y hay que saber interpretarlos de la manera correcta. Claro, fíjate, mira. Te voy a responder esto que está importante tú acabas de decir. Los números son fríos. Netamente fríos. Los números te dicen si jugaste bien o jugaste mal, sin sentimiento. Entonces, cuando tú recibes una hoja y la hoja dice, JD, horrible, hice 3 puntos. Pero cuando fue una situación, yo dije 3 puntos, 14 toques de rebote. Y mi equipo hizo, de esos 14 puntos, 14 toques de rebote, hizo 11 contra 10 puntos. ¿Viste la diferencia? Es decir, que aportaste al partido. Que no hiciste tus puntos. En una situación, hay que ver cuántas pelotas se pusieron para haber hecho tantos puntos. Pero, en contra del bloqueo, contribuiste para 11 puntos en contra. ¿Ves? Entonces, el voleibol es un deporte donde casi, por rally, los 6 jugadores actúan. En el fútbol, 4 jugadores pueden hacer un gol. En el voleibol, a veces necesitamos de los 6 jugadores para hacer un punto. Eso es reducido el terreno. Tienes que obligatoriamente actuar dentro de él. ¿Me entiendes? Entonces, en algo tienes que colaborar, porque el que no colabora simplemente se saca. Claro. Y aparte de esto, se rota.
para terminar de contribuir, el elemento más importante de que los seis tienen que contribuir para ganar un punto, se rota. Y cada rotación es un equipo distinto. Sí. Cada rotación es un equipo distinto. Sí, entonces, claro. Seis equipos distintos, seis maneras de ver su diferencia, seis formas de saque, seis formas de bloqueo, seis formas de defensiva. O sea, ¿quién te dice? El entrenador tiene que ser muy capaz de traducir lo que le dice la hoja estadística a una indicación directa para el atleta. Sí, sí, tú tienes que tener esa capacidad de poder darle a la jugadora una información que sea en su idioma, ¿sabes? No en tu idioma, para que la jugadora pueda tener esa capacidad de poder interpretar perfectamente lo que ve. Como te decía, no siempre un cero es algo malo, ¿me entiendes? Uh-huh. Javi, ahora, hay un tema aquí con la Liga Peruana que, si bien tú nos cuentas de que hay un poquito de atraso en el voleibol en cuanto a las estadísticas, nosotros como Liga recién estamos comenzando a usar el Datavolley. Hasta el año pasado usábamos BIS, que es un sistema que, bueno, evalúa cosas muy específicas para darle un reporte a la prensa o para darle un reporte al público. Ahora que estamos con el data, nos dan muchas más estadísticas, no solo para las personas que hacen periodismo deportivo, que hacen comunicación deportiva, sino también para el público. ¿Qué es lo que puede ver el público con estas estadísticas que están publicadas? ¿O cómo las puede interpretar el seguidor, el fanático del voleibol? ¿Cómo la puedes interpretar? No te escuché el final, Tony. ¿Cómo la puede interpretar el fanático del voleibol que ve las estadísticas? Ok, mira, lo primero, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Raquel, ¿me escucha, Tony? Ok, lo primero es que tenía el público ver ese poco. Totalmente, la gente va para el juego a aplaudir, o sea, La gente va por un juego, pero el bloqueo, el ataque, el pase. Pero el público como tal no va para un juego con una calculadora a sacarle el porcentaje de ataque a la ley. Claro. O sea, lo primero. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando tú introduces estos elementos estadísticos a una liga? Es utilizarlo para que la jugadora se autoanalice mediante los instrumentos tecnológicos que tú estás invirtiendo para tu país. Ese el sitio donde está toda la información de la liga, la estadística y todo eso. Eso tiene que ser un boom para los equipos. Mucho más que para el público, para los equipos. Para que los equipos puedan tener información, para que los equipos puedan ver su desenvolvimiento, para que los equipos trabajen en conjunto a sus estadísticos y puedan tener la capacidad de tener dos información confiable y muchas otras cosas. Ahora, el periodismo, que es un factor súper importante y que en Perú es mucho más importante aún. El periodista muy poco escribe de números, pero sí le gusta analizarlo para convertirlo en letra. Ese es un elemento muy importante para estudiar estadísticamente. Cuando yo le mando reportes estadísticos a los periodistas que llevan nuestros equipos, yo trato de resumírselo en letra. Porque en números, él escribe también fríamente. Jaime Jiménez, 0-15. ¿Lo entiendes? Sí. Claro. Claro, en ese sentido, el periodista busca, digamos, transmitir no números, sino busca transmitir emociones al lector. Por eso, porque es como te digo, el periodista trata de escribir un artículo y cuando tú lo estás leyendo, tú escuches el ¡ah! Claro. El punto, el bloqueo. El periodista que logra hacer eso con sus escritos
está en la gloria, está logrando llegar a los objetivos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es muy importante enseñarle a los periodistas cómo y para qué ayuda este tipo de sistema y qué es lo que pueden mirar. Pero también hay que decirle lo que no deben mirar. Porque no todo número es importante. Hay números dentro del bloqueo que nos van a decir la verdad. Hay números dentro de defensa que nos van a decir la verdad. Hay números dentro del saque que nos van a decir. Porque mira, fíjate lo siguiente. Yo voy a hacer un reporte aquí hablado de un jugador. J.B. Jiménez, 15 puntos de ataque, un punto de bloqueo y 3 puntos de saque. ¿Qué es lo que estadísticamente tú le ofreces a competencia? Un periodista nunca va a escribir así. J.B. Jiménez, 4.73% de ataques positivos, 8.25% de saque, 24.5% de rebote en la defensa. No lo va a escribir, ¿me entiendes? No lo va a escribir así. Yo lo interpreto así. Entonces, hay números que no te van a... Que al lector le interesa quién hace el gol. Al lector le interesa quién hace más puntos, o quién mete el jonrón, o quién mete el tiro de tres. O sea, ¿me entiendes? Entonces, al lector hay que darle información precisa. Por eso es que siempre los puntajes son bien grandes, porque es la información que interesa. Si no, los puntajes son grandes. Y es al contrario. El puntaje es mucho más grande que las estadísticas. Y tiene, lógicamente, un significado de que lo que vende es el punto. Porque apunta, aparte de escribir, ve que lo que escribe. Entonces, estadísticamente, tú tienes que tener claro cuál es la información que la gente va a hacer. Por eso es que el BID era un sistema tan fácil. ¿Me entiendes? Por eso es que el BID era un sistema donde no se hablaba de porcentaje. Muy poquito. Pero el BID se colocaba en grande. Este jugador jugó todos los partidos y hizo 5 puntos. Más nada. ¿Me entiendes? Pero para tú poder verlo en los bloqueos, tenías que irte al final de la hoja y aparecía por allá. J.B. Jiménez hizo 5 bloqueos. ¿Ves? Porque es que es así, mira, es así. O sea, la estadística de los equipos no es igual ni parecida a la estadística del periodismo. El periodismo necesita muchas cosas diferentes para poder ser visible para el público. Muy diferente. Muy diferente. Nuestro deporte. Todo el paso va espectacular, es Daniel mismo. Un ataque de zaguero de un punto, un bloqueo de un punto, un ataque por encima de bloqueo, lo que diría Luis, da un punto. ¿Cierto? O sea, es espectacular todo lo que hace. El basquetbol, un tiro de tres, da 3 puntos. Un rebote buscando la falta, ya, un traje de cesta, de 2 puntos, más te da todavía para que puedas hacer tiros libres. Entonces, es diferente. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Y me entienden? ¿Me entienden lo que le quiere decir? Es la siento que es algo así como el tema de cuál pesa más, un kilo de plumas o un kilo de piedras. O sea, ¿cuál vale más? Es correcto. ¿Qué pesa? ¿Un kilo de pluma o un kilo de...? Entonces, al no tener esa distinción numérica de qué hace más puntos, de que no, tú tienes que clarificar cómo tú vas a decir, fulanito de tal hizo 10 puntos, porque, ojo, tú no le puedes decir a un periodista, J.D. Jiménez hizo 3 puntos y atacó esta bola, y fue el mejor anotador. Oye, pero... Entonces el título va a ser J.D. Mejor Anotador, 3 puntos. Pero cuando tú revisas la hoja,
de la estadística, mi porcentaje de ataque fue del 2%. Claro. Sí. En ese sentido, por ejemplo, digamos, un jugador que hace 24 puntos en un partido, pero se equivoca 12 veces, no, la estadística, no es que te esté mintiendo, te está diciendo la verdad, pero te está diciendo un número, como tú dices, frío. Claro. No te está diciendo que ese jugador en realidad pudo haberle costado un set a su equipo. Lógicamente. Lo que pasa, Tony, es que el periodismo no llega ahí. ¿Me entiendes? Sí. Y al público, menos aún, le interesa llegar ahí. El público quiere aplaudir a la jugadora. Mira, el público quiere mirar a la jugadora. Fíjate, esto que hoy te digo, es una experiencia. ¿Cómo son las apuestas? El mal de todo deporte. ¿Cómo son las apuestas? Ganar, perder. Sí. Es una, ¿verdad? No te escuché lo último, se cortó. Ok. Ganar o perder. Las apuestas son ganar y perder. ¿Qué no son las apuestas? Uh-huh. ¿Tú apuestas para ganar? O apuesta para perder. Las estadísticas, tienen una característica parecida. Colocas lo mejor y quitas lo peor. Si pones lo peor, la gente más rápido va a ver el número malo que el número bueno. ¿Me entiendes? Uh-huh. Tienen esas características a la par. Entonces tú tienes que saber interpretar la hoja de databoles, por ejemplo. No dice cuántos rebotes has bloqueado, pero sí te dice cuántos puntos de bloqueo hiciste. Entonces puede que te engañe un poco, porque una jugadora que quizás no hizo ningún bloqueo fue la pieza más importante del bloqueo, porque es la que más rebotes tuvo. ¿Estás bien? Y en ese sentido, o sea, hay muchos elementos ocultos. Y en ese sentido puede como que hasta cierto punto engañarte un poco a la hora de hacer una premiación, por ejemplo, porque como es un sistema numérico que... No por lo siguiente, te voy a explicar el por qué. No porque, por lo menos yo tengo contabilizado cada uno de los toques que hizo la jugadora en bloqueo. Si tú estás la estadística de la liga en bloqueo, ahí te va a decir cuántas pelotas ha tocado esa jugadora en bloqueo. ¿Me entiendes? Y todo eso lo toma en consideración. Imagino. Todo eso lo toma en consideración, correcto. ¿Y cómo es que el sistema escoge, por ejemplo, a una MVP de un partido? Mira, yo creo que se basa, creo que se basa en la mayor cantidad de puntos, porcentaje de recepción. No conozco muy bien por qué, porque realmente no trabajo mucho con el sistema de magia que está utilizando Data Pro para la liga, ¿no? Uh-huh. Pero yo me imagino que dictaminan. La mejor anotadora, dictaminan cuál le quiso mejor recepción, mejor saque y menos errores. Me imagino. Debe ser así. Yo también me imagino eso, y específico para cada posición, porque por ejemplo la que termina siendo mejor central no necesariamente está mucho en ataque, pero sí en bloqueo. ¿Cómo? Yo me imagino eso igual, porque al ver quiénes son las jugadoras que están dentro de las mejores, generalmente, por ejemplo, tú ves a la central con el mejor porcentaje de bloqueo, más no de ataque. Y tú ves al opuesto
con la mayor cantidad de anotaciones, más no necesariamente la mejor efectividad. Correcto, 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 correcto. Porque efectividad es un elemento diferente. Efectividad es un elemento totalmente que está lejos de la cantidad. Efectividad es otra cosa y efectividad es algo completamente analítico, secuencial, que es un logaritmo matemático. Jay, hay un, digamos, un poco ya para ir cerrando un poco la entrevista, porque ya llevamos más de una hora y media. La verdad es que generalmente hacemos de una hora, ¿no? Pero la verdad es que el tema ha estado desde que inició con el tema de la tecnología y luego pasando a hablar de estadísticas, de jugadoras. Creo que ha sido una entrevista súper completa y eso que nos faltó incluso indagar más en el alto rendimiento. Pero quería, digamos, mucha gente no sabe lo sacrificada que es la labor de un estadista, porque, a ver, los periodistas vamos al partido un ratito, vemos lo que nos interesa, comemos un sanguchito y nos vamos. El entrenador va a mirar a su equipo y, bueno, se queda un rato a ver el siguiente partido y se va. Pero el estadista, si los partidos inician a las 8 de la mañana y su equipo juega a las 9 de la noche, él tiene que estar ahí desde las 7 de la mañana y quedarse toda la jornada y luego llegar a al hotel o a donde esté quedándose y hacer reportes y preparar todo. Es realmente muy sacrificado, yo no lo entiendo, o sea, es como demasiado. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo, bueno, es vivir en la cancha, porque tú vives, ¿no? Vives en la cancha. Labor de un estadístico es sacrificante. Es muy, muy, muy sacrificante. ¿Por qué? Porque te toca estar en el comienzo y te toca estar al final. Te toca levantarte de primero y acostarte de último. Te toca estar allí, trabajar en la cancha, cuando estás en tu partido, esforzarte el doble, parte del gusto técnico, y descansar poco, y tener la mente fría para poder cambiar de un partido a otro con suma tranquilidad. Pero tiene algo muy bonito, que es ver lo que tú trabajas en la cancha. Eso es la satisfacción más grande que yo puedo tener como estadístico, es mirar que mi entrenador dé por lo menos una indicación. Mira, yo veo, porque es cierto que mi trabajo está haciendo como un pedacito que una indicación que yo sepa que salió de mis 15, 20 horas de trabajo. Es suficiente para una estadística que salió. Y por eso vivimos en la calle. Para que nuestra información sea constante. Javik, y para Hola. finalizar, Javik, ¿me escuchas? Lo escucho, te escucho, Tony. Sí, para finalizar, tú nos comentaste de que al principio, justo que la tecnología en el voleibol todavía está en pañales. ¿Qué es No lo te que escucho tú? bien, ya, espera un segundito. Ya, Ya. repíteme, repíteme. Tú nos comentaste que la tecnología del voleibol todavía estaba en pañales. Pero si vamos mejorando, ¿qué es lo que a ti te gustaría ver tecnológicamente en el voleibol? ¿Tú crees que es la evolución? Mira, yo creo que nosotros necesitamos ahora mismo, más tecnología con respecto al arbitraje. Le falta un poco más de tecnología. Ya debería existir un sistema electrónico que identifique los toques en la net. Un sistema electrónico dentro de la pelota, como lo tiene el fútbol. Ya debería de haber Challenger en todos los torneos. Deberíamos de tener ¿qué más? Siento que falta. Con respecto al juego, te voy a hablar de los equipos. Eso creo que con respecto a los equipos,
elementos tecnológicos, VR, Hotspring, unos medidores de circulación, pulsaciones, recorrido dentro del terreno, nivel de fatiga, nivel alto, nivel bajo, consumo de energía y todo eso, que aún no se utilizan, todos los equipos no lo utilizan y todos los equipos deberían lo utilizar. Pienso que cuando lleguemos mucho vamos a tecnificar más, porque lo que pasa es que estoy hablando de elementos que están dentro del partido, o sea, tenemos que tecnificar mucho más los entrenamientos, ¿me entiendes? Son elementos que necesitamos utilizar en el entrenamiento, en los partidos también, pero en el entrenamiento. Entonces, cuando lógicamente tecnificamos el entrenamiento, automáticamente vamos a llevar esas herramientas tecnológicas al juego. Pero, y en el estudio, nos falta muchísimo, por lo menos todavía nosotros vendemos de software que están colocando más análisis. Y tenemos que preparar a los entrenadores también para eso, porque también hay entrenadores que no tienen el conocimiento necesario de la estadística. Y tenemos que batallar con eso para que el entrenador también que pueda creer en que la estadística es importante, porque hay entrenadores todavía no, que se quedaron en lo que le dio resultado una vez. Eso también es otra batalla campal. Muchas gracias, Jamie. De verdad ha sido súper gratificante conversar contigo. Creo que hemos hablado muchísimo de voleibol, en realidad, sí. en dentro de todo, de tecnología, todo ha sido muy divertido. Y estoy segura que la gente que ya viene siguiendo mucho el programa, porque no es, digamos, entrevistas que busquen sacar polémica ni nada por el estilo, sino son entrevistas que buscan instruir, ¿no? Y creo que hoy ha hablado realmente de alguien que sabe voleibol y que nos va a instruir muchísimo. Así que muchas gracias, David. De verdad, gracias a ustedes. Y eso es lo importante. Lo importante es contribuir en el desarrollo del tema. O sea, contribuir, eso que está haciendo la Federación Peruana, demostrarle a la gente como una página que termine a todos los periodistas, todo el mundo. Ojalá pudiesen hacer conferencias con 20.000 periodistas y que le jugáramos 100 títulos al fútbol. Y que deben de que sean 100 títulos de fútbol, 100 títulos de voleibol, hablando de estadística y hablando con una jugadora, hizo 30 puntos con tanto porcentaje y todo eso. Eso es muy importante. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué pasa? De lo rico que sería, Raquel, que el público pregunte, ¿cuántos puntos hizo Jay? 4. ¿Cuántas pelotas le lanzaron? 10. ¿Y cuál fue su porcentaje? No, 8.5. Ah, pero jugó bastante bien. ¿Me entiendes? Claro. Eso sería, sí. Eso sería, la gente no hablaría por hablar. No criticaría por criticar. Sí. Porque por lo menos, yo te digo algo, Mi hija, y yo conozco mucho, yo tengo muchos amigos que son unos expertos analizando juegos para apostar en cositas de cambio. Yo de verdad nunca me ha gustado la apuesta, de verdad nunca. Gracias, yo estaba siempre en el deporte y nunca en mi vida he apostado. Y me da risa porque yo les digo, wow, pero ustedes saben de número más que yo y el estadístico soy yo. En el béisbol saben cómo pinchar, dónde pinchar. En la Champions League sabe que si va de visitante le pueden hacer 2 goles. No, porque aquí en aquel estadio en este equipo pierde, tiene tantos juegos que ganó, tiene tantos juegos que perdió. Wow, o sea, son impresionantes. Para análisis de apuestas, sí. Son impresionantes la cantidad de números que te dan. Impresionante. Mira, no, yo conocí a alguien que apostaba con los caballos y se sabía la vida de todos los caballos que iban a correr y de dónde venía su linaje, la raza, quién había sido el papá de ese caballo, todo, la mamá. Todo. O sea, era sí, eran todos. O sea. Ahora que lo pienso, este sistema de verdad te permite como que manejar el tipo de apuestas que se dan para el voleibol, porque el tipo de apuestas que se dan para el voleibol es quién llega al punto 5 primero, quién llega al punto 10 primero, quién va a ganar el primer set. Sí, sí. O sea, hay que saber evaluarlo. Es una estadística tonta, son elementos tontos, pero por lo menos en una carrera de caballo tú ves, el caballo se llama...
Camporal, hijo de Larson Lee, corrió la última vez tanto, en tantos metros hizo tanto, en tanto hizo tanto. Una cosa impresionante. Sí. Que tiene que haber alguien dedicado a este caballo para estudiarlo, para verlo, que es el fútbol. Es impresionante lo del fútbol, la estadística del fútbol es impresionante. Sí. Y bueno, te cuentas en fin, cuántas veces muchacho, se agarra a Cristiano, una cosa impresionante. Pero sí. Hay una estadística, esto es serio, hay una estadística de cada cuántos minutos Luis Suárez muerde a alguien. Bueno. Bueno, JB. Entonces dime. Eso es lo importante, muchachos. Lo importante es que ustedes son sangre joven. Me meto en la juventud de ustedes también. También soy una persona, me catalogo bastante joven. Y creo que nosotros vamos a hacer ese recanto que viene surgiendo en el voleibol mundial con elementos tecnológicos, con instrucción de que queremos un deporte tecnificado, sofisticado, que pueda batallar y que se pueda parar al lado de cualquiera y no tengamos ningún problema. Y yo creo que eso es lo más importante. Y ustedes están, miren, y ustedes son parte fundamental de eso. De mi parte también muchísimas felicitaciones por ustedes, el voleibol peruano, todo el esfuerzo que hace el voleibol peruano. Y bueno, creo que más de ahí sería imposible. Pero discúlpenme las fallas de internet. No, a veces es complicado el internet. Pero hablar de voleibol nunca tiene límites. Siempre sí. La gente me dice 20 minutos, yo me preparo una hora y media, me preparo 3 horas. Entonces, realmente es lo que nos gusta, pues, y la saliva no se nos para. Por hablar. Pero muy agradecidos por la invitación a Tony, a ti, Raquel, y bueno, esperamos que todo en la casa pronto será. Y bueno, esperemos que pronto.